Queridos hermanos, en este santo tiempo de adviento, la Iglesia, que es buena madre y pedagoga, nos va preparando para la última venida del Señor, que no sabemos cuándo se producirá, pero Él nos anuncia vengo pronto, y para la venida que litúrgicamente vamos a celebrar dentro de pocos días las fiestas de Navidad. Durante estos días también estamos inmersos en la novena de la Inmaculada, una fiesta muy arraigada en el pueblo cristiano y particularmente en España, puesto que bajo este título ella es patrona de España y desde niños nos hemos preparado para esta fiesta grande pidiéndole a ella que nos conceda un corazón puro y limpio como el de ella, y poder celebrar su fiesta, la de la purísima, celebrarla con alegría. Pues bien, en este segundo domingo de Adviento, la palabra de Dios nos invita a la conversión. Juan Bautista aparece en la escena, este domingo y el próximo, invitándonos a la conversión para poder recibir al que viene, que es Jesucristo, al que él anunció en aquellas orillas del Jordán y lo señaló, diciendo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús viene a eso, viene a salvar, a liberarnos del pecado. A darnos una libertad que nadie más puede darnos. Solo Dios, que en su infinita misericordia sale a nuestro encuentro para perdonarnos. Así lo hemos invocado en la oración colecta de este segundo domingo. Dios rico en misericordia, sale al encuentro de cada uno de nosotros para que los afanes de este mundo. No nos impidan llegar al encuentro del Señor. Viene el Señor. Convertíos. ¿En qué consiste la conversión? En cambiar de vida. Desde el que os habla hasta el último de los presentes, la palabra de Dios nos invita a cambiar de vida. A veces sin querer y otras veces queriendo nos vamos apartando de los mandamientos de Dios. El tiempo de adviento es un tiempo para volver a Dios. Porque teniendo a Dios, Él nos va diciendo por dónde hemos de ir. Si por el contrario prescindimos de Dios, nos alejamos de Dios, no queremos saber nada de Dios, nada bueno vendrá sobre nuestra vida. Por eso la primera lectura es como un sueño, una profecía. Cuando Él venga, el Mesías, el que estaban esperando siglos y siglos y que se ha concretado en Jesucristo. Cuando Él venga, hasta los animales enemigos podrán convivir. Y el hombre no tendrá que tener miedo. Habrá como una paz en la misma creación que se reflejará en la paz de los corazones, en la paz de unos con otros, de unas naciones con otras. Y por eso hemos cantado como un deseo, que en sus días, cuando Él venga, florezca la justicia y la paz abunde eternamente. ¿Cómo no pedir? el don de la paz cuando estamos inmersos en una guerra mundial, según dice el Papa Francisco continuamente, según nos lo dicen las mismas noticias, que si este país contra el otro, que si aquí, que si allá, que si la guerra de la energía, que si intereses, egoísmos, tensiones, que nos ponen a todos a punto de un peligro catastrófico porque el ser humano ha llegado a poder tener instrumentos que podrían destruir la humanidad apretando un botón. Por eso pues, tenemos que pedirle al Señor que en sus días, que cuando tú vengas, Señor, que en la medida que vas viniendo, ven, no tardes, florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Porque la falta de paz tiene como prólogo la falta de la justicia. Cuando uno abusa de los demás, prepotente, quiere lo suyo y lo ajeno, cuando uno, ya no solo persona, sino estados, continentes, naciones, abusa de su propio poder, no lo pone al servicio de la humanidad entera, pues vienen las disensiones, las tensiones, vienen las guerras, así en toda la historia de la humanidad. Por eso Jesucristo es llamado príncipe de la paz en estos cantos o en el libro del Emmanuel que estamos leyendo o escuchando durante todo el tiempo de adviento del primer Isaías, el profeta Isaías. Pues pidamos a Jesucristo, ven, no solo arregla el mundo entero, porque esto no tiene arreglo. Que se reúnan, me parece muy bien, y que lleguen a consensos, me parece estupendo. Pero esto no tiene arreglo si Dios no interviene. Esta certeza la tiene el creyente desde la antigüedad, en nuestros días y para siempre. La paz nos va a venir como un regalo de Dios, y hemos de pedirla con humildad. Y la paz se construye no solo a esos grandes niveles, sino que se construye en el tejido diario, en la convivencia familiar, en el trato de unos con otros, en el trabajo, en la vida pública, en la cultura, en las relaciones personales, familiares comunitarias y sociales. Hemos pedido que venga Jesucristo y que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente y asistimos pues a tantos desequilibrios humanos. La gran movida de los migrantes desde los países pobres a los países ricos, ¿sabéis por qué emigran? Porque los países ricos no nos acordamos de ellos, así de sencillo. No hace falta estudiar ciencias políticas para darse cuenta de que el mundo está mal repartido y nosotros estamos en la parte privilegiada del mundo. Por tanto, la paz tiene que llevarnos a una conversión, también en este campo, de compartir, de solidaridad, de acercarnos a las personas que no tienen ni siquiera lo elemental para vivir. No puede venir Jesucristo y dejar las cosas como estaban, en la injusticia, en la guerra, en la falta de equilibrio internacional. Por eso la segunda lectura nos ha hablado de acogida, acogeos unos a otros con los sentimientos de Cristo donde ensanchando nuestro corazón acojamos a muchos que vienen. Yo no sabría cuántos ni de qué manera ha de hacerse esa regulación, para eso están los políticos. Pero ciertamente el adviento y la Navidad nos habla de acogida. Nuestro corazón no puede permanecer estrecho, nuestro corazón no puede ser excluyente. El corazón de un cristiano que tiene a Dios, y que quiere acoger a Jesucristo, es un corazón solidario y fraterno, pues sobre todo con aquellos que sufren cerca de nosotros, lejos de nosotros, porque hoy vivimos en la aldea global y podemos percibir en tiempo real los sufrimientos que hoy están padeciendo muchos humanos en el mundo entero, el hambre, la injusticia, la violencia, el abuso, y nosotros no podemos permanecer, bueno, eso conmigo no va, pues conmigo va, puesto que va con Jesucristo, que viene a salvarnos, viene a salvarnos a nosotros los del primer mundo, de la comodidad, de la búsqueda, del placer a toda costa. Viene a librarnos del consumismo, llegan estas fechas y continuamente están jaleándonos para que compramos, para que consumamos, para que tengamos, para que... Viene Jesucristo a librarnos de esas esclavitudes que ciertamente nos asfixian. Y viene Jesucristo para darnos un corazón fraterno, solidario, que se interesa por los demás. La religión cristiana no nos dispensa ni nos elude ni nos aleja de los problemas. Al contrario, Jesucristo ha vivido este, esta inmersión por, el sacra, por la misma encarnación, de manera que quiere transformar el mundo con la abundancia de la justicia y de la paz. A María Santísima se lo pedimos. Madre. Ven en nuestro auxilio. Nosotros a veces intuimos que esto tiene que cambiar, que mi corazón tiene que cambiar, que el mundo tiene que cambiar. Pero no somos capaces. Seguimos en las mismas. Por eso con humildad y con confianza hemos de decir: ven Señor Jesús, Madre, ayúdanos para que este Adviento nos vaya despojando de tantas cosas que nos estorban, podamos centrarnos en ti, Señor, y desde ahí venga la paz a nuestra alma y seamos factores de paz, de justicia, de solidaridad hacia tantos hermanos nuestros que sufren. Que así sea.